Ave María, está grabando, está grabando. Excelente, muy bien. Resulta y resalta, güey, que la velada sigue dando chisme, güey, y seguirá dando chisme un par de días más, güey. De hecho, creo que este fin de semana tenemos tertulia y estoy casi seguro de que Delox nos va a acompañar, güey. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que varios compañeritos streamers salieron a hablar en sus directos de. Tomé tres nada más, tomé lo de Nisacter, lo de Amablitz y lo de Agustín, porque son demasiados los que participaron en la velada. Y de hecho creo que Selin tiene el directo en el que habló de la velada de subs y como no estoy suscrito en su canal, pues no lo puedo ver. Pero bueno, ese no es el punto. Son los que se me parecieron más interesantes y son los que me pusieron aquí en el documento. Entonces vamos a ver qué fueron lo que habló cada uno de ellos porque son temas diferentes y cada uno tuvo como que sus problemas, sus pesares, las cosas como la vivieron y todo eso, güey, ¿no? Pero bueno, experiencias de la velada de varios peleadores. Amablitz nos habla sobre cómo se sintió por la velada. Que ella hubiera deseado dar más, que ella solita se está quemando la cabeza pensando que no merecía la victoria por los comentarios de la gente diciendo que ella sobraba, que siente un trago amargo a pesar de haber hecho un buen performance a ojos de sus familiares y su entrenador. Amablitz, no digas mamadas, güey. O sea, no he visto los clips y ya con eso te puedo decir, Amablitz, no digas mamadas, güey. Te la turborifaste, güey, a la verga. O sea, tirabas unos putos bombazos, güey, que yo decía, esta mujer es como Rocky Balboa, pero versión mexicana, esta mujer, deténganla, o sea. Pega mejor que Ari. On my humble opinion, Ama pega mejor que Ari. Y yo ya decía que Ari pegaba como una puta bestia. Pero es que Ama Blitz, su pinche madre. Cuidado con esta mujer. Pero bueno, ¿estoy enseñando lo que estoy viendo o no? A ver, ¿hola? No sé qué hice con el documento, güey. ¿Hola? ¿Se está viendo? Sí, se está viendo. Que, güey, ya quiero regresar a mi casa, güey, a mi setup, güey, y poder hacer las reacciones chido, güey, a los chismes. Y que era que yo también no sabía si platicarles o no, porque yo decía, es que no sería yo si voy con el chat y les digo de que, wow, estoy súper feliz y súper emocionada, porque sería mentirles al chat y porque siento que no soy yo y que no es real. Entonces dije, yo les quiero mostrar mi parte más real y es por eso como que yo me sentía que yo lo podía haber hecho mejor. Entonces, no sé, o sea, como que... Hombre, siempre, siempre se puede hacer mejor, güey, en todo. Eso es una realidad, pero no mames, o sea, te la rifaste bien cabrón, güey. O sea, le pusiste una. Tiraste unos bombazos bien cabrones, le pusiste una vergüenza a la Selling. Yo sigo diciendo, güey, y no lo digo de manera ofensiva ni nada, pero yo sigo diciendo que el tercer round sí que era de Nisaxter, güey. Pero es algo normal. Amablitz se tuvo que tirar dos rounds seguidos. Con 1 minuto de descanso en medio, obviamente su performance no va a ser el máximo, pero es que aún estando cansada, se la rifó y le metió muy buenos combos a Nisaxter. Sin embargo, Nisaxter ya venía fresca, ya había activado el motor y Nisaxter también tuvo un gran performance y, en mi opinión, tuvo un mejor round que el de Amablitz. ¿Tuvo más golpes de poder Amablitz? Sí, en los dos rounds, sí, tanto con Selin como con Ama, pero es que el boxeo no solamente son golpes de poder, tiene que ver otros hay otros factores a tener en consideración, y en los otros factores, Nisaxter, on my humble opinion, fue más superior a Amablitz, y por eso yo considero que fue un 3-1 y no un 4-0, pero bueno, yo no soy el referee, yo no era el güey que estaba calificando, así que ya está. Era yo exigiéndome a mí misma y no me permití como, ¿cómo se llama? Como ¿Qué tal se disfrutarlo, escucha? como disfrutarlo. Claro. Y también hasta el momento siento que no me lo estoy Se escucha permitiendo bien. como debería, también. Entonces, que está mal, porque yo hablaba con Johnny y le decía, le decía, y usted cuando pues prepara a sus profesionales, cuando pierden pues se ponen tristes, sí, pero pues es parte de, yo también me pongo triste porque pues yo los entreno y también depende de mí eso. Y luego le digo, ¿y ha habido alguien que ha ganado y que está triste? Y me dice, no, ese solo tú. Nadie se pone triste porque gana un campeonato. Y yo, o sea, Johnny ya Hay que estaba hasta la dispararlo. madre de mí, yo creo. La verdad también me siento mal porque siento que por mi culpa tampoco él no lo podía disfrutar tanto porque él me veía que yo no estaba completamente feliz. Entonces, no voy a mentirles que no me afectó el que la gente de repente pusiera como que parecía que desmeritara el que yo hubiera peleado y que dijera cosas como, ay, ama ni ocupaba pelear y cosas así porque realmente también sí me afectó. Ya, pero es que no lo decían con el tono de, ah, la ama, vale verga, güey. O sea, no aportó nada a la pinche pelea. No, sino porque el físico de Alana es tan sorprendente y tan increíble visualmente. Y el performance que tuvo es como de, no mames, güey. O sea, Alana se pudo haber echado a los dos, pero no lo dicen. Bueno, por lo menos yo quiero pensar, güey.
que la gente no lo dice en plan de, no mames, pinche Mablitz, güey, no, ni son ni madres, güey, pinche saco de papas, güey, mejor le hubieran quitado la verga. No, o sea, tú también te la rifaste bien cabrón, güey, tiraste unos vergazos que no, su puta madre, me daría miedo hacértela de pedo y me la voy a pensar en hacer videos de Mablitz, güey, porque capaz si me pega un vergazo algún día que vaya a Monterrey, güey, voy a quedar tirado y todo tieso, güey, y va a ser un chiste muy feo, güey, perdón. Pero sigamos. Pero luego ya me dije a mí misma que por qué pues me iba a centrar en los malos comentarios cuando pues yo he recibido muchos buenos comentarios también de ustedes. Vi que también ustedes habían hecho un hashtag, que me habían hecho cosas muy, que me habían puesto cosas muy bonitas y todo eso. Entonces, sí, literal fue el síndrome del impostor. Exacto. Era yo diciéndome a mí como, porque yo no me estoy como que aceptando que me metí una putiza 4 meses, que me agarré a chingazos en frente de 80 mil personas, que tengo 30 años y que soy la mejor versión de mí misma en mucho tiempo, que me subí, que peleé 2 rounds de 3 minutos, cuando hasta en el box profesional de femenil son 2 minutos. O sea, a pesar de todo eso, les juro, a pesar de todo eso, a pesar de que gané mis rounds, yo no me sentía que me lo merecía. Ay, no, y ya voy a llorar, no quiero llorar, pero ya sé que no voy a ser así. Y les decía, sí se los quiero platicar al chat porque siento como que es la verdad y no quiero mostrarme como algo que no soy y porque igual a lo mejor pues alguien se ha sentido así. Siento que la pinche laptop va muy mal, güey, pero pues se supone que tiene un pinche 3050, güey, tiene un Ryzen 7, una mamada así, güey. En algún momento, y que no está mal, y que soy yo ahorita como todavía tratando de sentirme merecedora a pesar de todo lo que viví y de todo el esfuerzo que hice. Y entonces, yo sé que hay gente que se da cuenta que lo valora y que es que lo que me debe importar, lo que me dice mi entrenador y que me vio todas las noticias que me metí, lo que me dice mi familia, lo que me dicen mis amigos, mis amigas, o sea, Ari, Rivers, o sea, Phyllis, o sea, yo sé, pero para mí como que ha sido como, ah. Entonces, al fin de cuentas también es como, te das cuenta cómo es todo, porque empiezas a pensar, como, ¿qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si siempre no hubieran cambiado 54 veces? Y en vez de 2 minutos, de 3 minutos hubieran sido de 2, a lo mejor ya en el segundo round yo no me hubiera visto tan cansada porque no hubiera tenido que pelear todo eso. O sea, en vez de pensar de que, ah, qué cabrón, soy la... Sí, obviamente si hubieran sido de 2 minutos, muy probablemente el round contra Nisaxter hubiera, ahí sí hubiera sido un 4-0, güey. Pero es que de todos modos tuvo un performance muy cabrón, güey. Tuvo un performance increíble. Ella misma lo dice. Hasta en el boxeo profesional los rounds de las mujeres son de 2 minutos y ella se rifó 2 de 3 seguidos con un descanso de 1 minuto de por medio, güey. O sea, lo que hizo esta mujer fue algo increíble y fue cine puro, güey. O sea, no hay otra manera de describirlo. Y ya está, güey, es que no se puede decir nada más, güey, se la rifó muy cabrón, 10 de 10, bueno, 9 de 10 porque se los dije antes, güey, o sea, siempre se puede mejorar, güey, siempre, güey, todo en este mundo, pues, tiene capacidad de mejora y nosotros también, güey, o sea, en especial siendo creadores de contenido, güey, que no nos dedicamos a hacer ejercicio, que no somos boxeadores, que es algo a lo que no nos dedicamos, siempre tenemos campo para, espacio para mejorar, güey, pero pues ya está, güey, dio un performance increíble, güey, se la rifó, se sacó la pichula y llevó el nombre de México, de su familia, de su fandom y del de ella misma bien pinche lejos. Era mujer en una velada que pelea 2 rounds de 3 minutos, que ni en el profesional pelean 3 minutos las mujeres, y que a pesar de todo ese tiempo no me rajé y seguí adelante a pesar de que a lo mejor ya no me veía con la misma energía, lo seguí y lo hice. O sea, está muy cabrón como el yo cambiarlo, ¿sacan? O sea, como el cambiar la perspectiva y valorar lo que hice y valorar mi esfuerzo y así. Entonces, muchas gracias a todos los que me apoyan. Pero, de hecho, hoy venía... Bueno, les platico. He llorado un chingo de que yo creo que Feliz el otro día, después de la velada, me vio llorando como nunca había llorado. Yo creo que también es lo que me... Hoy platiqué con Rivers y me decía, es que como que también son tantos sentimientos que tienes y que a lo mejor ya hay un momento en que lo debes de soltar como todo lo que tienes abrumado. Así como cuando Alana lloró de que nos llamaron campeonas, que ella lloró con mucho sentimiento, era tal vez a lo mejor ella ya soltándolo, como que ya pasó. Sí, son muchas emociones, güey. Tantos meses entrenando, güey. Tantos meses recibiendo comentarios de mierda, güey. De ambos lados, o sea, no solamente de Amablitz y de Alana, güey, sino también Isaacster y Selin, güey. Y no solamente ellas, güey. Todos los que participaron en la velada, o sea, son meses de
Menciones en Twitter, de comentarios en TikTok, en tu mismo stream, en tus videos de YouTube, todo el puto rato hablando de ustedes, los canales de salseo haciendo videos de mierda porque el pinche tartaja no se cae el puto hocico, el pedazo de asqueroso. O sea, todo eso al final son 4 o 6 meses, no sé cuánto tiempo, güey, pero 4 o 6 meses en los que está pa, 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 bombardeando entre tus responsabilidades, entre tener que cumplir con la velada, tus entrenamientos, toda la mierda que te cae, y ya después, por fin, de que ya diste todo lo que tenías que dar y ganaste. Este güey, todo eso rompe una pinche. Se me fue el puto nombre, güey, de las mierdas estas que tienen el agua, güey. No es un pozo, güey, es un. La presa, güey, coño, se rompe la presa de emociones y te invade esa madre muy cabrón. Y es algo muy humano, güey, le pasa incluso a los boxeadores profesionales. Ay, güey, que se me va el aire. A los boxeadores profesionales les pasa lo mismo y ellos son profesionales en eso, pero están todo el rato con el entrenamiento, con sus responsabilidades, con comentarios de la prensa, esto, el otro, y después de que ganan se les cae, o sea, los invade todo eso y al final muchos de ellos terminan llorando porque es algo completamente normal, es algo muy humano. Y ese momento lo tuve yo al día siguiente con Phyllis, que me levanté y yo estaba llorando. Y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, es que, dame un abrazo. Y lloré. Y yo lloré de así, de que. Hace mucho que no lloraba así. Yo creo que les digo que Phyllis nunca me había visto llorar así. Entonces, ya como que me solté. Y luego tuve una comida con mi familia. Y luego todos, de que todos felices, de que, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Y que qué chido. Y que qué padre. Eso es increíble. Bla, bla, bla. Y yo empecé a llorar. O sea, y les decía, es que no, bla, bla. Entonces, o sea. Realmente es lo que les digo, siento como que no me lo he permitido, no me lo he permitido valorar todo lo que hice, todo lo que he hecho y así. Dice, yo llorando. No, esta mujer se lo merece, güey. O sea, se la rifó muy cabrón. Hasta el 36:50. Va fino el internet, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ari habló conmigo y también es lo que les digo a Ari. Ari, Rivers y tú son como las personas que obviamente me hablan más duro, pero que más me ayudan con sus comentarios y así. Porque Ari me decía, veo la pelea y digo, voy a entender qué le pasa a Ama. Voy a ver la pelea para entender qué le pasa a Ama. La vi y dije, no entiendo, no entiendo qué le pasa a Ama. Entonces me dice, ya vi la pelea 6 veces y a mí me llegó a pasar como el que yo no la quería ni ver, porque yo sentía que yo no había hecho lo que había querido hacer o lo que hubiera querido hacer. Sacan en el segundo round. Entonces. Su puta madre, pues que quería hacer matarlas, güey. O sea, que no mames, güey. Pues qué pedo con la Mablitz, güey. Que quería tirar una puta moa ahí en medio del estadio. Qué chingado. Le rompió el hocico a las dos, güey. Le digo, con Isaacster ahí estuvo más parejo el combate. Pero a la Selin no le sacó un diente porque Dios es grande y porque iban con guantes y careta, güey. Pero ¿qué quería hacer a esta mujer? O sea, Entonces, bombardear el Bernabéu. era yo siendo muy dura conmigo misma, obviamente. Entonces, ya ahora, fíjense que apenas la vi ese pedazo, ahorita que Rivers estaba reaccionando a él. Y dije, bueno, ok, no está tan mal. No, no lo hice como hubiera querido, porque obviamente ya al final ya estaba muerta. Pero, bueno, no muerta, pero ya más cansada. Y les voy a decir algo bien curioso, que yo no sabía, no sabía o no estaba segura que iban a ser los rounds de 3 minutos. Hasta que ya estaba peleando mi segundo round con Isaacster. Bueno, ya eso de los cambios, yo sigo diciendo que a Sandor ya deberían de jubilarlo, güey, y que Ibai debería de empezar a agarrar a alguien más que lo ayude con la cuestión de las veladas, güey, porque se ponen a hacer muchos pinches cambios a cada rato. 38:51, 38:51, aquí. ¿Cómo se llama? Ah, Hasta total. el Entonces, ya lo 41. último que se había acordado, que habíamos sabido de que Sandor había hablado con Johnny, es que iban a ser los 5 rounds de 2 minutos y que, pues, el primer equipo que ganara los 3, pues, era el ganador. Que luego hubo un pedote ahí en la presentación, que luego realmente a nosotros, antes de la presentación, nos citaron para que nos explicaran las reglas. Entonces, ya es el árbitro con Sandor explicándonos. Y ahí mencionan que eran los rounds de 3 minutos. Entonces, dicen 3 minutos y Alan y yo volteamos y decimos, ¿3 minutos? O sea, y nos quedamos, ala, 3 minutos, pues, ok. Pero ya no dijimos nada, ya no hicimos pedo, ya dijimos, bueno, pues si ya son 3 minutos, ya son 3 minutos, ya se chingó, pues qué chido y ya, así queda. Entonces, lo ahí estaban como que si se va a definir por sorteo o que no, bla, 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 y así. Y, ¿cómo se llama? Gracias. Total, ya le digo a Johnny, yo le dije, oye, Johnny, dijeron que son de 3 minutos. Sí, sí escuché. Y le dije, pues si quieres, pues pregúntale a Sandor qué onda con eso, como tú quieras. Total, así quedó, ya, así quedó. Luego ya es la presentación, luego ya hacen todo lo del pedo del sorteo. Entonces, luego ya pues hacen el sorteo, que le toca primero a Lana con Isaacster y a mí con Selink. Entonces, ahí realmente,
tenía que, como ya fue sorteo, ya fue la suerte, ya era el destino que fuera así, ya solamente se tenía que quedar o Selink o yo en el ring, y pues Selink no quería, entonces yo ya pues me quedé yo, entonces para repetir, y ya era que a mí me iban a tocar ahora pelear, pues 6 minutos seguidos, que ya es básicamente un combate completo, pero pues solamente con un minuto de descanso. Y la verdad, yo en ese momento yo no estaba sobrepensándolo nada, o sea, yo solamente dije, ay, pues yo, X, ya, pues ya, que se arme, ya, lo que caiga, ya, que pase, ya, que sea. Entonces, yo me la rifo, realmente, yo ni había analizado que yo no iba a descansar, yo no, o sea, obviamente también a mí me hubiera gustado también. Pues, por eso no me cuadra que tenga esta mentalidad de, es que no lo siento, es como que, güey, no mames, te la rifaste bien, cabrón, güey, o sea, fui de las cuatro, tú fuiste la que dijo, ay, yo me la rifo, güey, 2 seguidos, me la pelan a la vez, güey, o sea, tienes todo para sentirte bien, o sea, no. Pues por ser la persona que le tocaba descansar pues 7 minutos y ya subir más fresca al ring, obviamente también me hubiera gustado. Pero pues así fue el destino, así tenía que ser. Y ni modo, y no me iba a rajar, como quien dice, como les dice. O sea, igual me la iba a fletar y lo iba a hacer como fuera. Entonces, básicamente, o sea, cumplí como debía de haber cumplido. A lo mejor no lo hice como quería en el segundo round, pero gané mis 2 rounds, y a pesar de haberlos ganado los 2 rounds, yo no me sentía tan feliz como les digo. Entonces... pues ya, eso fue lo que sucedió, básicamente. Ah, bueno, entonces, total, amigos, ya pues llegamos ese día, ya al momento de subirnos al ring. Yo ya no sabía qué iba a hacer, yo ya no sabía qué iba a pasar, si iban a ser 2 minutos, si iban a ser 3 minutos, yo ya no sabía, porque realmente ya nunca lo volvieron a decir. Ya Johnny me dijo, pues si son 3 minutos, te subes 3 minutos y ya se chingó, tú puedes. Dice... ya sé, Ari. Entonces, o sea, entonces yo me... Simón, y luego 47:52. Aquí. Fue que realmente yo no tenía una esquina. O sea, no te dejaban tener a tu esquina. Era de que. A chinga. O sea, está el ring. Sí. Y pues yo había hablado con Johnny de que obviamente pues voy a tratar de escucharlo usted, que me esté dando las indicaciones, ¿no? Porque pues es lo normal en un combate de box tener a una esquina que te esté ahí como instruyendo y también diciendo cuánto qué tiempo queda y todo eso. Y es de que, no, usted siéntese allá a 3 metros, casi creo, en la grada 54. No mames. Entonces eso no me gustó. Ay, sí se mamaron, güey. Mala organización ahí. Por eso les digo, güey, el Sandor ya que lo saquen a la verga, güey, que metan a alguien. La verdad es que obviamente pues como era un combate de mucha gente y había mucha gente ahí, o sea, no nos dejaban estar ahí. O sea, por ejemplo, Johnny no podía estar en mi esquina. Ni él solo, aunque fuera solo una persona. De que no sé, la verdad es que no alcancé a ver si a los demás sí o no. Pero a nosotros no. Y luego, por ejemplo, ya era así como, ya va a subir. Y ustedes, yo que tenía que estar esperando ahí al pendiente para subirme también, espera acá, pero como a 5 metros de distancia. Y yo así como... O sea, güey, ni siquiera podía, no sé, hacer la estrategia de ir viendo algo, nada. Y luego también, obviamente, ya cuando... Pero mira, incluso así, güey, o sea, toda parte con esta explicación. O sea, va y se rifa rounds de 3 minutos. Va y se rifa 2 rounds seguidos. Va y le pone la putiza de estudio a Selink. Está sin las indicaciones de su entrenador, güey. O sea, güey, tienes todo para sentirte de huevos, güey, para decir, no mames, me la rifé, güey, o sea, tenía todo esto en contra, güey, me empezaron a poner todas estas pinches piedras en el camino, güey, no me dejaron tener a mi segundo en la esquina, güey, así que peleé sin pinches indicaciones, güey, y me la rifé con lo que me acordé, güey, es que es para que te sientas pinche guerrera amazónica, etérea, Atenea, güey, pinche diosa del Olimpo, chingona, pero bueno, güey, al final, streamers, güey, son todos putos y nada, ¿cierto? Perdón, pero bueno, ahora pasemos a Nyx Axter, porque Nyx Axter también estuvo hablando del tema. Nisa, el día de ayer, nos comentaba un poco sobre lo que sería la velada para ella y también nos hablaría un poco sobre las críticas que ha recibido desde el 12:40 hasta el 14:07. Twitch, por favor, funciona joya, que si no me voy a emputar. Ya, si hay aquí vas a salir con tus mamadas, ahí está. Cuando quieras. Muchas gracias, Jara, ¿qué pasa, tío? La vía mejor emparejamiento. Espérate, que esta mujer habla como si estuviera en speed, entonces ahí así le voy a bajar la velocidad. La verdad que sí. Muchas gracias. Ah, sí, quería decir que hay un montón de gente tirándome mierda diciéndome qué mal perder, no se quedaron ni para la entrevista. Antes de que me tiréis mierda por eso, quiero decir que según yo bajé del ring, felicité, bueno, en el ring les felicité a ellas por la victoria, felicité a los entrenadores, a su equipo. De hecho, si la memoria no me falla, güey, se vio incluso en las pantallas donde estábamos nosotros que Nyx Axter le agarró la mano, no me acuerdo si a Lana o a Ama, y la levantó así como de, miren, ganadora, güey. O sea, eso de mal perder mis huevos. Pero cuando me indicaron que me bajara, me bajé y luego me dijeron que me fuera. En plan, la organización me dijo que me largara. Entonces yo, no sé, estaba un poco aturdida por el momento, tal cual.
que saquen a Sandra, la verga. Y yo me fui y... ¿Qué coño? Que cogieron y nos sacaron. Nos dijeron, que tenéis que salir ya, tal. Que vamos mal de tiempo. O sea, nos dijeron que nos fuéramos. Entonces, pues yo me fui. En plan, me indicaron que me fuera y pues yo me fui. Y luego, cuando ellas ya volvieron al camerino y demás, donde estaban los... Que también te digo, estamos en la velada 4. O sea, ya han pasado 3 veladas. Ya deberías de saber que hay entrevistas después contra el ganador y el perdedor, güey. ¿Sabes? Como que si ya no sabes, güey, en la cuarta edición de la velada, cómo chingados funciona, igual y tienes peor memoria que el Tartaja y eso ya lo tomaría como un insulto, güey. Pero bueno. Varios, yo ahí ya las felicité. Nah, pero es normal. Yo no me cagué, en plan, si he estado hablando con ellas un montón de rato, yo no tengo ningún problema en admitir la derrota con la cabeza bien alta y yo sé perder con deportividad. O sea, a otra persona no, pero a mí me vais a decir que no sé perder, cabrón. Ni Saxter se la rifó muy cabrón, güey. De hecho, ni Saxter habló con nosotros después de la pelea y solo que tenía palabras buenas tanto para Ama como para Lana, güey. O sea, no hay nada de ardida, no hay nada de, o sea, nada, güey. O sea, se miraba súper feliz, se miraba súper contenta, se miraba súper orgullosa de su desempeño, se vio que respeta mucho a sus contrincantes, o sea, envidia, nada, güey. O sea, cero. Si nada más que pierdo todo, cabrones. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, yo ya estoy acostumbrada a eso. Qué cabonita ni qué hostia. Yo no tengo ningún problema y desde aquí las felicito a las dos que hicieron un muy buen papel y mi más sincera enhorabuena, de verdad. Como te dije, Misa, para... Rifadísima, güey, mi comadre, la verdad. Hasta el 2058. Mi pregunta es por qué siempre se silencia, güey. El pinche Twitch, güey, cuando abres un link, güey, no tiene sentido. Vale, otra cosa que me están llegando muchos mensajes de... era una pelea súper injusta, no tenían que haber aceptado y demás. A ver, yo aquí quiero decir varias cosas. Yo, este reto no era, en plan, derrotar a Lana. Este reto era contra mí misma, por mi cambio físico, porque yo sé que lo único que a mí me motiva en la vida a superarme es mi trabajo. Entonces, si no hubiera aceptado esta oportunidad, yo jamás en mi puta vida hubiera hecho este cambio físico. Os lo digo en serio. El dinero, chat, el dinero. No puedo decir lo que... Creo que por contrato no puedo decir exactamente cuánto me pagaban, pero os digo que con lo que le he pagado a los entrenadores durante estos 4 meses, me sale a cubrir gastos, ¿vale? Y con lo que ha pagado de comida también, güey, porque esa es otra, güey. Tuvo que subir 13 kilos, güey, si la memoria no me falla. O sea, esa mujer lo que se metió de pizzas, de pasta, de pinches, de pechugas de pollo y de arroz, güey, no tiene sentido, güey. No tiene nada de sentido. Cubro gastos. Como mucho, me sobrarán, si es que me sobran, 1.000 euros. Os lo digo, en plan, de verdad, cubro gastos, ¿ok? No lo hago por dinero, así que dejad de montaros películas. Segundo, este combate, como ya sabéis todos, ha sufrido un montón de cambios. Yo en un principio, cuando se me propuso, lo voy a decir claro, por si alguien, creo que lo he dicho varias veces, pero no sé, parece que la gente no se entera. Cuando a mí la gente me lo propusieron, la organización de la velada, el combate, yo iba a ser Celine contra Alana y yo contra Mavlitz. No combate cruzado de yo contra Lana, luego contra Mavlitz. No, iba a ser yo solo contra Mavlitz, porque yo le dije a la persona de organización, esta tía está muy fuerte, esta tía es Hulk, en plan, es un Gohan chiquito, ¿sabes lo que te digo? En plan, Gohan chiquito. No tengo mucha chance, la verdad. Eso no lo había escuchado, güey, Gohan chiquito. Y el día que estábamos viajando a Barcelona para la presentación, ese mismo día, otra persona de organización me dijo, no, creo que primero es contra una y luego contra la otra, creo que... Cuando ya estaba el contrato firmado, el viaje, estábamos de viaje, entonces se te plantea la situación de ¿qué haces, tío? ¿Sabes lo que te digo? No es que tenga miedo, en plan, yo no tengo miedo, yo no me achanto. Si digo que voy a participar en algo, yo voy a participar en ello hasta las últimas consecuencias. Y se la rifó muy cabrón, ¿eh? O sea, lo de Ni Saxter no tiene sentido, güey, es para aplaudirlo una semana entera. O sea, esta mujer se sacó la pichula. Bueno, que sepáis un poco lo que ha pasado. Llegamos a la presentación de la velada y efectivamente se nos confirma que es primero contra una y luego contra la otra. Entonces, bueno, entonces, no sé, si os ponéis un poco en mi lugar diréis, ¿qué haces en esa situación? Pues nada, pues para adelante y con todo, ¿no? Exacto. Ya estás ahí, güey. Porque al final, cuando tú y yo lo hablamos, lo dijimos. En plan, el objetivo de esto, en plan de ganar, es cambiar. Literalmente cambiar. Exacto, cambiar y salir un poco del pozo en el que estaba. Diréis excusas y todo lo que queráis, pero es las cosas como son. Luego, otro detalle, que yo no lo comenté durante el pesaje porque ya creo que daba un poco igual, la verdad. ¿Lo comento? ¿Sí? ¿Sí? Sí, hombre, dale. A ver, yo esto no lo digo en plan para quejarme. A mí realmente...
creo que es a toro pasado es irrelevante, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis un poco el flow de todo esto. El día de antes, ¿vale? El día del pesaje tenemos una reunión previa al pesaje, donde se nos explica un poco pues cómo van a ser los combates, en una charla con el árbitro, qué estaba permitido, qué no, tal cual, cómo se iban a suceder los eventos, etcétera, etcétera. Y en esa charla nos enteramos que los rounds de las chicas, en vez de a 2 minutos, como se dijo hace 2 meses, iban a ser a 3. Nuestros entrenadores lo comunican a Sandor y Sandor dice que no, que son a 3. Entonces, ha sido un poco... Yo entiendo que es el primer combate 2-2, que es un... Por eso ya hay que jubilar a Sandor, ya tú, ya, muchas gracias. Verdad, en sí. A mí se me hizo un poco what the fuck, ¿no? Que el día de antes se vuelva a cambiar otra vez la duración de los rounds, la verdad, un poco what the fuck, menos mal que yo esto ya lo preveí. ¿Cómo se dice? ¿Lo preví? Y bueno, por suerte, para mí, yo he estado entrenando a 3 minutos siempre, entonces no creo que a mí... Y contra hombres, güey. O sea, todos los sparrings de Miss Axter, güey, fueron solamente contra hombres. Personal me afectará mucho, a Celine no lo sé, la verdad, pero sí que Celine llegó un poquito más reventada de cardio y pues, bueno, que sepáis un poco lo que pasó. Preveí, ¿no? Es predije, ¿no? Preveí, no. Bueno, da igual. ¡Cállate! Es que ¿para qué le pregunto al ecuatoriano, tío? ¿Para qué le pregunto al ecuatoriano? Bueno. Que da igual, que patata. 25-32 hasta el 26-10. Twitch, por favor, no te silencies. Se silencia, se la pela. Esposo que QW. A ver, lo digo por la coña. Conocimos a todos los de Salseo. Están ahí los cuatro. Me hice la foto con los 4 jinetes del apocalipsis, tío. Sí, con la tertulia misógina. Menos mal que no la subí, tío. El Wimbel diciéndome que era full fan mío, no sé qué. El Wimbel. El Wimbel, güey, le cabe. Este pendejo le cabe el nombre todos los días, güey. Si este Juanito se enterara, me chupa la polla. Me han pasado un clip que hemos sido las personas que mejor le han caído de toda la velada. Normal. Sí, la verdad es que son un amor de persona, güey, los dos. Normal. No es por echar dos flores, pero normal. El cabrón. Querían pegar todos, o sea que... También conocimos a DJ Mario, a Fran. Pero son un amor, güey. Eran un par de terroncitos de azúcar, güey, ahí. O sea, uno no pensaría, güey, que son un par de tóxicos loleros que se insultan y se mentan la madre y tienen deseos de tirarse una moab entre ellos, güey. Y ahora os contaré. Iba volando, dando puta vergüenza ajena ya por donde pasaba, tío. Qué vergüenza ajena de hombre, de verdad. Casi le pegan unos mexicanos, o sea, imaginaros. Pero bueno, eso es otro tema. Volví a casa ya por fin, me tumbé en la cama, me miré las piernas, me miré los brazos y yo sentí que ese es mi cinturón, mi trofeo y mi realmente mi premio, tío. O sea, estoy muchísimo mejor. Yo creo que mi vida ha estado tan bien, estoy muy contenta, tío. Por primera vez me puedo poner ropa que siempre me decís que voy ancha, ¿sabéis? Porque voy ancha, porque me daba puta vergüenza mi cuerpo, cabrones. Por primera vez me puedo poner unos pantalones mirando al espejo y no darme puto asco. Y eso, tío, me podréis decir lo que queráis, se podrá reír medio Twitter de mí, podrán funarme en TikTok, decirme que, ¿dónde está el barrio? No sé qué, pero eso lo llevo conmigo, tío. Y me suda la polla lo que diga la gente, tío. De verdad. Bien ahí, Lani Saxter, me pasa sentirse orgullosa. Misa defiende a Selin sobre el tema de la ignorada que le dio a Lana. A chinga. Pues, ¿qué pasó? Es decir, he visto lo del Instagram de Arbol, que le está tirando mierda. Celine ignorando a Lana también la obligaron. A ver, yo no puedo hablar con los demás ahí. Lo he visto, tío, y no me di cuenta en el momento, la verdad. Lo he visto y no sé. Es que Celine, entended su punto de vista. Ella en el momento en el que... pues perdimos y de esa manera pues ella sabía pues que pues, no se había hecho lo mejor posible, se le vino un poco todo encima, yo entiendo, creo que vio redes también, entonces se vino muy abajo, cagadón, se rayó. Cagadón, no te puedes poner a estar viendo redes sociales, güey, después del combate, güey, no, o sea, esa madre es darte un tiro en la pata, güey, no. Flipas y pues bueno, también os digo, tío, la juzgáis mucho, pero no sabéis en plan en una situación así, con todo el mundo mirando, con tanta presión, cómo actúa cada uno. Seguro que luego, cuando acabó, claro que sí. Privado, la habrá felicitado, seguro. Claro que sí. Probablemente, güey, no tengo ni idea, yo no sabía eso, güey, pero bueno. Vayamos con lo último, güey, porque pinche extracto va a quedar como de una hora. Agustín expone a Spring y a Maravilla y le tira a los fandoms latinos por no representar a los streamers. Bien, el día de ayer Agustín habló sobre su combate y también sobre el tema de carrera, el
El clima, ah, sí, lo del calor, lo cual pudo afectar el rendimiento de carrera y su lesión. También opina de sprint sobre carrera, la lesión y el rendimiento por el clima, hasta el minuto 36,5. La verdad es que aquí Agustín suelta varios factores, ¿eh? Les podrá Bueno, caer vale, que peor o estoy viendo mejor, muchos pero. comentarios de gente que me dice, Agustín, Carre tuvo más calor, menos calor. A ver, que yo sepa, de verdad, con todo el respeto a Carre, que lo amo y él lo sabe, esto no es ningún tipo de diferencia ni nada. El calor para todos los boxeadores, si pelean a la misma hora en el mismo lugar, es el mismo. O sea, es decir, ¿qué queréis que os diga? A mí cuando me viene a mí un chaval y me dice, no, pero es que Carrera se moría de calor. Y le digo, nada, vale, bro, yo no, ¿sabes? Yo llevaba un exoesqueleto interno que me tiraba aire acondicionado en los cojones. Agustín, exoesqueleto es exterior, o sea, no. Si es interno, es esqueleto, es biología. Streamers, genial. Vale, y yo estaba fresquito, tío. Ah, vale, bro. Vale. No, no, yo cuando salí en el Bernabéu, bro, yo tenía frío. Yo, es que, ¿sabéis qué hice antes de salir del Bernabéu? Cogí una bolsa de hielos, lo abrí y me lo metí en la coquilla, ¿vale? Yo llevaba los cojones con dos hielos, ¿vale? Es que sí, la gente está muy pendeja, güey. O sea, querían justificar mucho lo de Carrera, de que no, es que pobrecito Carrera, él venía de calor, porque claro, en Argentina está haciendo frío y que no sé qué, y la chingada es como que cabrón, ¿y qué te piensas? ¿Que en Andorra hacen 40 grados? Pues si en Andorra está nevando, cuando no está nevando está cayendo granizado, y cuando no está cayendo granizado está Santa Claus haciendo muñecos de nieve, o sea, allá el pinche frío que hace también, o sea, ¿eso qué? O sea, Qué sé, en plan, me refiero, yo estuve y lo pasé horrorosamente, ¿vale? A ver si tú te crees que yo. yo, que soy mexicano, que vengo de Mexicali, cabrón, que el pinche calor es de 50 grados en Madrid, en el Bernabéu, con la humedad que se sentía, con todo el mundo ahí encerrado, que tenían el aire acondicionado prendido, pero de todo el mundo se sentía ahí húmedo por tanta gente ahí, de tantos pedos y de tantos estornudos y de tanto sudor. Yo también estaba así como de que a ratitos de que, uff, está calientito aquí, está. Y eso que yo vengo del puto desierto, hermano, yo vengo de Mexicali, donde hace 50 grados, que yo llegué aquí a Madrid con una puta franela y medio Madrid se me estaba quedando viendo con cara de este puto loco del centro que está haciendo con una pinche franela que estamos a 35 grados, pero es que para mí 35 grados es primavera, pero es que dentro del Bernabéu también se sentía calientito, güey, y de nuevo, yo vengo del puto desierto, y aún así yo lo sentía. Subí al ring de la velada y tenía a un fantasma al lado con un ventilador. No, o sea, el calor es la misma, ¿vale? La que yo pasé, la que yo no pasé, ¿no? Ya, pero es costumbre. Porque él entrenó cardio con frío. Yo entrené, llegué a entrenar cardio con frío, o sea, os lo admito completamente, yo he entrenado cardio con frío, yo he salido a correr haciendo frío, prácticamente con una sudadera, lloviendo, con un Peter. Y te dabas cuenta rápidamente de que era muchísimo más soft, mucho más leve, ¿no? Más fácil. Por eso hice dos o tres entrenos en frío en Andorra y nada más que me di cuenta de que la temperatura realmente y el hecho de que estuviera al aire libre me daba. O sea, hacía que yo lo afrontara todo mucho más fácil. Dije, no, esto por aquí no es. O sea, por aquí no es porque yo puedo correr muy fácilmente al aire libre y lloviendo cuando hace frío, pero luego cuando estoy en el gimnasio con el calor. Pegando a saco, no aguanto ni un minuto. Entonces dejé de lado toda la preparación en frío y me puse con la preparación en un puto sótano a pegar un saco de Eso boxeo durante horas y horas y. es responsabilidad del peleador. Eso es algo que tuvo que haber hecho Carrera también. El propio Agustín fue inteligente y dijo: Oye, en frío siento que está muy fácil. La pelea va a ser en verano en Madrid, que va a estar caliente, que van a ser 35, 36 grados. Me voy a preparar. Y voy a estar entrenando en un clima parecido para que cuando yo llegue allá no sienta el vergazo tan fuerte. Carrera no fue lo suficientemente inteligente y o responsable para tratar de imitar las mismas condiciones climatológicas que se iban a presentar el día de su combate. O mejor aún, hubiera aplicado la del Mariana, que bueno, igual y no puede por cuestiones de dinero, lo que tú quieras, contratos o lo que sea. Pero el Mariana fue lo suficientemente responsable para venir a Madrid un mes antes de la velada, para aclimatarse, para seguir entrenando, para estar bajo las mismas condiciones, y eso también forma parte de la responsabilidad de la persona que va a participar en la velada. Entonces, aquí, Agustín, over IQ 200.
horas y horas para adaptarme a lo que iba a ser la situación del Santiago Bernabéu. Que vuelvo a repetir, yo creo que mucha gente no sabe dónde yo vivo, pero yo vivo en Andorra, ¿vale? Podéis buscar el tiempo que ha hecho en Andorra durante los meses de preparación. 5, 10 grados, o sea, era frío, yo llovía, tronaba, yo iba a entrenar lloviendo. No, o sea, me refiero, hay mucha gente que dice, no, es que Carlos no está acostumbrado al calor de España, yo tampoco. O sea, yo no he entrenado en España, yo he entrenado en Andorra, ¿vale? Lo siento si esto a alguien le decepciona, pero yo he entrenado en Andorra. Yo he entrenado a literalmente un grado, dos grados, o sea, que lo he hecho. Pero cuando vi que era un entreno mucho más soft, dije, es que realmente creo que la vibra de la velada no va a ir a cuando salgo a correr mientras llueve. Va a ir a cuando estoy debajo, en el fifth round, en un puto sótano pegándole al saco, y en 20 segundos me llega el sudor a la planta del pie. Yo sabía que por ahí iba a ir la velada. Entonces yo decidí dejar de lado la preparación fría y me metí directamente en una preparación donde todos los días hacía 6, 7, 8 sparring en un puto sótano, chavales. En un puto sótano sudando y pasándola muy mal. Muy mal, ¿vale? Pero muy mal. O sea, no... Basado, es lo único que puedo decir. Basado. O sea, lo pensó muy bien. O sea, así, eso es lo que tuvo que haber hecho Carrera, pero bueno. Va fino el internet, ¿eh? Vamos a hablar sobre la supuesta lesión de Carrera, que yo había visto argentinos diciendo, Carre, amigo, Carre estaba horrible, tenía la mano abierta, 97 puntos, dislocado, a punto de morir, el simbionte de Venom en el nudillo. Yo he visto la herida de Carre. La herida de Carre es una herida. Con la herida de Carre hubiera peleado yo también, ¿eh? O sea, yo se la doy a Carre ahí. O sea, yo hubiera peleado 100%. ¿Por qué? Porque entre que tú cuando te subes al ring tienes menos dolor. O sea, tu umbral del dolor en un ring delante de 90.000 personas es sí, con la adrenalina, al umbral del dolor que tienes tú tan tranquilo una mañana. La adrenalina funciona muy bien para el dolor. Ay, perdón. En tu rincón, ¿vale? O sea, yo estoy seguro de que Carre, y os lo digo completamente serio, prácticamente ni sentía el dolor del nudillo. Yo lo tiro aquí. O sea, yo estoy completamente seguro, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque la adrenalina del momento te impide pensar con suficiente capacidad como para decir... Hostia, tío, lo que me duele el nudillo. Joder, lo que... Y coño, volvemos a lo mismo. La responsabilidad del peleador. En este caso, pues, Carrera no se cuidó. Estuvo haciendo el tonto con la máquina esta, con el punching bag o la pera o no sé qué coño era. Y se terminó golpeando contra la pared. O sea, un centímetro más y muy probablemente se fractura toda la muñeca. Pero bueno, pasó y ya está. Culpa de él. Una putada, sí, pero culpa de él. No, él no estaría así. O sea, él pelearía y luego puede ser que cuando acabe la pelea, es verdad que se sienta resentido porque es una herida, pero en el momento es una herida que tampoco te va a matar. Yo lo único que puedo decir en cuanto a la lesión de Carre es que un día antes, ¿vale? En el cara a cara, yo vi a Carre cuando probamos las equipaciones, el guante de boxeo y el lecho, y yo como buen contrincante y buen colega, me acerqué a Carre y le dije, Carre, he visto que has tenido un problema con el tema del nudillo. Mi entrenador me ha dicho que eso es muy peligroso porque si tú golpeas mal y te puedes dañar los metacarpianos, ¿se llaman? No tengo ni idea. Sí. Te puedes dañar una parte de la muñeca al golpear en un lugar muy duro sin control, tal, tú como estás, tal. O sea, me preocupé por Carre, ¿vale? O sea, yo 24 horas antes de que nos subiéramos al ring, yo me acerqué a Carre. Dato curioso, el quinto metacarpiano es el que normalmente más se fractura y es conocido como la fractura del boxeador, la lesión del boxeador, porque es una fractura o una lesión muy típica en boxeador. Como dato curioso. Y le pregunté qué tal iba con la lesión, qué tal estaba y que cómo se veía. A mi Carre me dijo textualmente, y esto lo digo aquí abiertamente, pero textualmente me dijo, Agus, yo, gracias a Deu, me encuentro de puta madre, perfecto, llevo 2 días peleando con mano dura y mi entrenador y yo estamos muy contentos porque voy bien, o sea, plan, estoy bien, estoy perfecto, no te tienes que preocupar por mí. Pues yo más no puedo hacer. O sea, vale, yo desgraciadamente, chicos, vale, pido disculpas, gente. Yo desgraciadamente, porque es una desgracia, no tuve la oportunidad la semana pasada de reventarme el nudillo contra una pared de ladrillos. Pero sinceramente, eso hace que tengan que desmeritar, porque hay muchas comunidades desmeritando el trabajo que yo he hecho durante 4 meses. Porque No, lo de Agustín, yo se los dije. Yo se los dije desde antes, desde el primer entreno que yo le vi a Agustín. Dije, cuidado con Agustín, porque Agustín puede sorprender. Y Agustín terminó sorprendiendo. ¿Qué Carrera habrá tenido esto, o esto, o esto, o esto? También. Pero Agustín sorprendió y se la rifó mucho. Te podrá caer mal, podrás odiarlo, pero no se puede negar que el performance de Agustín en esta última velada estuvo muy bien. ¿Por qué? Yo, una semana y media antes del combate de Carrera, que decía Carrera, Carrera dijo, no, es que por culpa de eso no he podido entrenar la última semana. Yo no entrené la última semana. De hecho, yo, el último entreno que hice para la velada fue una semana y algo antes de la velada.
Después lo único que hice fue literalmente en mi casa flexiones y tal por no apagarme. Pero yo llevaba una semana y media sin entrenar ya boxeo prácticamente. O sea, cuando Carla dice, no, es que no pude entrenar la última semana de la velada. Es como, yo tampoco lo entrené y no tenía ningún agujero en el nudillo. Estaba descansando para pelear en la velada, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, no es un punto, no es un take para mí. O sea, no es un take decir, me he tirado una semana antes de la velada y no he podido entrenar. No es un take, para mí no lo es. No es un take por eso, por lo que digo, porque yo no entrené. O sea, es que yo no entrené una semana antes, porque si tú una semana antes de subirte a un ring a pelearte durante 9 minutos y sigues entrenando, vas a llegar al puto combate con el hombro cargado. Vas a llegar al combate con los gemelos cargados, vas a llegar al combate con el cuerpo cargado. Y si tú llegas a un combate cargado, el combate lo empiezas al 50%. Tú tienes que ir a un combate full descansado. Y un cuerpo descansa, se siente full descansado 3-4 días después del último entreno, si no haces nada, ¿vale? Si no haces absolutamente nada, tú te sientes 100% descansado 3-4 días después de entrenar fuerte. Entonces yo me tiré una semana y media sin entrenar. Entonces yo es eso, yo todo lo que pude hacer lo hice, tío, para que se valorara todo el trabajo de Carrie y mi trabajo, ¿sabes? En plan, yo le pregunté a Carrie qué tal estaba, me dijo que estaba todo bien un día antes, y luego yo creo que el nivel, lo que os digo, lo vamos a ver ahora, vamos a reaccionar al combate de la velada. Pero el nivel que dimos tanto Carrera como yo, yo creo que de verdad estuvo bastante bien. Fue un nivel bastante bueno, competente, me gustó, güey. O sea, Agustín, no saben que se hace tanto de mi devoción, pero yo se los dije desde un principio, cuidado con Agustín, que sorprende, y lo hizo. Tío, es verdad que mucho fandom latino, que por cierto, una vez más he vuelto a identificar que desgraciadamente el fandom latino no deja buen lugar a los creadores latinos, porque hay como... Hombre, ningún fandom, güey, o sea, da igual si es de Japón, de Mozambique, o de España, o de Argentina, ninguno. Muchos creadores latinos que son increíbles, por ejemplo, Carre me lo demuestra, y luego el fandom que rodea a este tipo de perfiles, desgraciadamente, en mi opinión, al menos, no identifican en cuanto a actitud a los propios streamers que apoyan. No sé, no sabía cómo explicarlo bien. Yo ya llevo varios años dándome cuenta de eso. Creo que todos sabemos que la actitud de la comunidad latina y pequeña es muy pedante, a mi opinión. Muy, muy, muy pedante, o sea, de verdad. Y me da pena porque, bueno, latina, espérate, porque también hay españolas, comunidades españolas pequeñitas que dan el mismo por culo. Pero lo que digo, no sé si serán conscientes de lo que son capaces de mancillar la imagen del creador al que apoyan, solo poniéndose una foto de perfil de ellos y llevando una actitud tan tóxica por internet como la que yo he llegado a ver, la verdad. Sí, esto es algo que ya hemos visto muchas veces, güey, no es algo que sorprenda. Tema sprint, maravilla, y cómo este dijo que su combate fue un robo. Espera, ¿qué? ¿Sprint dijo que el combate de coño, que de Agustín contra Carrera fue un robo? No me jodas. Que acabé la balada, empecé a beber cerveza. Pero recuerdo, brothers, recuerdo ir a saludar a Sprint y simplemente notar y detectar que me odia. O sea, no sabía decir el motivo, pero me acuerdo perfectamente de ir a saludar a Sprint después de la velada. Todo era buen rollo con Litkila, con todo el mundo, pero Sprint en específico. No entiendo el motivo, de verdad, algún día pues supongo que me lo explicará, o no tiene por qué, la verdad, a lo mejor no volvemos a hablar nunca en nuestra vida y ya está, no pasa nada. Pero recuerdo perfectamente de acercarme y decirle, oye, tal, no sé qué tal, de ir a la mano, y que de verdad, la cara que tú pones cuando estás cagando mal, ¿vale? Pues esa es la cara que me ponía. O sea, cuando tú estás cagando que dices, vale, me arde el culo, pues era más o menos la cara que me estaba poniendo Spring. Bueno, yo qué sé. Raro. La verdad que tampoco. Perdió un K de subs, pues puede ser por eso. Bueno, también es verdad que, ajá, o sea, perdió 1000 subs con Gref. De hecho, yo, si la memoria no falla, creo que le debo suscripciones a Gref, porque cuando puso el tweet de lo de, apostar subs por no sé quién, estoy casi seguro de que le aposté 50 y me dio like, pero tengo que poner a buscar ese tweet. Entre que perdió 1000 subs, entre que uno de sus mejores amigos perdió... Entre que, yo qué sé, güey, el agua de Madrid, no sabría decir, pero, o sea, no sé. Puede ser por eso. Que por cierto, yo lo digo ya, lo voy a decir. Yo he visto un vídeo de Maravilla Martínez, ¿sabéis quién es, no? Supuestamente un boxeador profesional y tal, que dice que la pelea de Carrera y mía fue un robo. No. Joder, ¿cómo está el patio, macho? No. ¿Cómo está el patio, macho? O sea, eso es de... podrás odiar a Agustín, güey, podrás caerte en la punta del pito, güey, pero decir que la pelea
Agustín Carrera fue un robo. No, o sea, cómete una de este tamaño, güey, siéntate en la esquina y no digas mamadas porque ya estás delirando, güey. No, lo siento, pero no. Los dos tuvieron un increíble performance. Carrera lo pudo haber hecho mejor, claro que sí, pero Agustín también lo pudo haber hecho mejor. Y ya está, güey. El resultado fue ese. Acéptenlo o no. Y ya está. 43 minutos de exacto, su puta madre, qué hueva.